Estamos con Mauricio Zabalza, periodista de Nueva York. ¿Cómo te va? Walter Cortés y Oscar Ledesma te saludan. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, muchachos? Perdón un poco la desprolijidad. Estoy en un auto porque me vine, ando de camping, porque los hoteles están cerrados y viene bien lo que estaban hablando recién. Sí. Por ejemplo, si yo quisiera ir a Argentina, que tengo a mis papás que son mayores, que fui la última vez en noviembre, generalmente voy cada 3 meses, no puedo ir. Y si voy a Argentina tengo que hacer 14 días de cuarentena, y cuando vuelvo hasta Nueva York tengo que volver a hacer 14 días de cuarentena. Yo tuve coronavirus, estaba escuchando ahí a este señor que decía que la hija lo había tenido, yo lo tuve, y estoy pensando que bueno, de pronto hasta que no aparezca la vacuna, está listo. Vaya a saber si uno se puede montar un avión. Ahora, uno se pone la vacuna, y en Argentina, ¿quién va a creer que uno tiene la vacuna? Si, por ejemplo, en Argentina todavía no llegó. ¿No? Porque se supone que Estados Unidos la va a tener posiblemente antes que nadie, ¿no? Pero bueno, es todo un tema esto, ¿no? El tema de las aerolíneas y el turismo supongo que estarán sufriéndolo a full, como muchos lo están sufriendo en el mundo, pero sobre todo el tema turístico, porque, por ejemplo, acá dentro de Estados Unidos, uno para ir de estado a estado tiene que hacer cuarentena también. Claro. Para ser estado o estado, o sea, yo por ejemplo me vine a las montañas de New York porque es dentro del mismo estado, pero se me ocurriría ir a las playas de Virginia, que es un destino muy lindo y no está tan lejos, tengo que hacer 14 días de cuarentena, ¿no? Claro. Mauricio, ¿y ahora estás durmiendo en el auto? ¿Dormís en el auto ahora? No, me vine en carpa, estoy haciendo lo que viene. Ya es la segunda vez que lo hago en 20 días. Lo que hice cuando era uno, como todo chico, uno se va en carpa, ¿no? Con las colonias de vacaciones. Lo que pasa es que los hoteles están cerrados. Y uno tiene que tomar cierta vacación, ¿no? Porque es todo un estrés. Yo he trabajado mucho durante la pandemia y realmente me merecía hacer algo diferente. Y bueno, lo diferente ha sido esto. Recién me acabo de comer un buen choripán, así que estamos haciéndola a lo argentino, ¿no? Claro. Está bien. Bueno, todo lo que hay que hacer con esta... Realmente es terrible esto que está viviendo, pero también la burocracia. Y yo digo, ¿hasta dónde no hay un componente importante político en todo esto? Porque, por ejemplo, yo soy representante de los trabajadores de empleados de comercio en Bariloche y nosotros hemos tenido muy pocos casos en los mercados y ha pasado el 90-99% de gente por los mercados. Prácticamente no han habido contagios dentro del mercado. Si ha habido un contagio ha sido en la casa o en alguna juntada. Pero, entonces si esto puede pasar en un comercio, ¿por qué con protocolo bien claro, bien establecido, con mucha disciplina, que si empezara a reactivar? Bariloche está muy mal desde el turismo. Yo todavía no puedo creer, yo desde mirándolo de afuera y teniendo en cuenta lo que pasó en Bariloche, en Nueva York, la cuarentena que se hizo en Argentina, yo la critiqué mucho. Obviamente que en ese momento, bueno, querían hacerle estatuas en todas las plazas de Argentina a los dirigentes de Argentina, pero a mí me pareció una barbaridad que habiendo, por ejemplo, 10, 20 casos en todo el país, encierren a 40 millones de personas, ¿no? ¿Qué era lo que iba a pasar? Iba a pasar esto, lo que pasa es que todos pensaron que los 3 meses esto se iba, y bueno, verdaderamente no se fue, y de pronto nos escuchó a los grandes líderes mundiales que decían, no, esto va para largo, y realmente hasta que no haya una vacuna, que va a tardar un año y medio, 2 años, se va a complicar, ¿no? Pero bueno, acá estamos, ¿no? Metidos en este tango. Totalmente. ¿Cómo se vive la situación allí en Estados Unidos con respecto a la política? Sabemos que Trump tiene coronavirus y su mujer también. Y que, bueno, también es un efecto político esto, ¿no? Más allá de que es una desgracia la enfermedad y todo lo demás, un hombre que es grande, tiene 74 años, también, digamos, genera cierto sensibilidad en la gente que se enferme el presidente, ¿no? Sí, hoy es una barbaridad. Hoy salió del hospital y saludó a los en un auto a aquellos que estaban ahí manifestándose, dándole su apoyo, ¿no? Hay que tener en cuenta que la gran mayoría del país, obviamente, que apoya a la figura presidencial, ¿no? Pero teniendo en cuenta que Trump, por ahí, divide las aguas en este país, hay mucha gente que no cree todo esto, ¿no? Y sobre todo viéndolo que a los 2 días está bien, viéndolo saludando, posiblemente mañana vuelva a la Casa Blanca. No es que le dan el alta, le dan el alta del hospital. La Casa Blanca tiene su propio lugar de cuidados médicos, ¿no?
Y ha sido, claro, un impacto político, teniendo en cuenta que Trump fue quien negó al principio, aunque sabía la gravedad, sabemos todos que pasó hace poco, que en una grabación del 7 de febrero, pero fue negando todo el tiempo esto que iba pasando, ¿no? Y fíjense que todo este contagio vino justamente de una reunión masiva de un montón de líderes de republicanos presentando a la posible nueva jueza de la Corte Suprema, una jueza conservadora, y esto fue el día sábado. Quiere decir que él fue al debate posiblemente infectado, claro. No lo sabía, obviamente, como pasa con mucha gente, pero bueno, ha sido un terremoto político, ¿no? No solamente él, su mujer, su secretaria personal, sino que también otros allegados al gobierno y algunos representantes, algunos senadores también están enfermos, ¿no? Claro. Bueno, ¿y la situación con la gente? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está la gente con el tema del trabajo? Lo que pasa es que se han reabierto muchos trabajos. Lo que pasa es que Estados Unidos no es que cerró todo Estados Unidos, ¿no? Fue cerrando algunas partes, otras no. De pronto algunas partes que había que cerrar las dejaron abiertas y por eso la masividad de los contagios. Hoy estamos casi en 210.000 muertos y 7 millones y pico de contagiados, ¿no? Y vas a saber cuántos más son los contagiados que por ahí no se han hecho justamente las distintas pruebas, que son gratuitas, te cuento. Yo ya me hice dos veces el test. No me quedé conforme con el primero, me hice un segundo y bueno, salí que sí había estado infectado con coronavirus y que bueno, y que uno puede circular con anticuerpos y realmente te da una tranquilidad grande saber de que uno lo tuvo, ¿no? Claro, y que no te vas a poder contagiar, digamos, si tenés anticuerpo, ¿no? Realmente no se sabe mucho, pero dicen que sería una especie de gripe, o sea, una vez al año, ¿no? Claro. Por eso la vacuna de la gripe, por ejemplo, se da acá una vez al año. Claro. Así que bueno, veremos a ver lo que pasa. Estamos en tiempo de elecciones. Creo que no se ha movido mucho el amperímetro. De pronto, si buscaban el efecto mediático de la compasión, me parece que no ha pasado. Vamos a ver de cualquier manera qué pasa con algunas encuestas mañana con todo este cimbronazo de que el presidente tenga coronavirus, ¿no? Claro. ¿Qué se sabe, Mauricio, de la vacuna? La vacuna, escuché ayer justamente a una de las personas que está imbuida en el laboratorio Moderna y están hablando de abril. Abril, mayo. De pronto, si llega a haber algo, obviamente se lo van a dar a aquellos que están haciendo servicios esenciales, ¿no? En hospitales, en clínicas. Pero yo no creo que el común de la gente llegue antes de abril, mayo o mitad del año que viene, ¿no? O sea que vamos a estar encerrados aún, ¿no? Mucho tiempo más, ¿no? Es un tema tremendo, ¿no? Y supongo que Bariloche, como buena ciudad turística que es, lo estará sufriendo demasiado, ¿no? Mauricio, ¿cómo te va? Oscar te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo, Oscar? Bien. Escúchame, estaba hoy a la mañana justamente hablando de esto, de que el hijo de Donald Trump daba la noticia de que lo iban a llevar a la Casa Blanca y demás, ¿no? Y había una pregunta por ahí que quedó dando vuelta, que decían que suponiendo, viste, porque ahora recién lleva creo que 3 o 4 días con esto del virus. Exacto. Suponiendo que el tipo le toque o se le complique la situación, esta fórmula que tiene con esta mujer para vicepresidenta, decían que existía la posibilidad de que quede ella como candidata, ya él quedaría afuera, eligiéndose otra persona para que sea como vicepresidente. ¿Esto es cierto? A ver, el que es vicepresidente es Mike Pence, el vicepresidente actual, ¿no? Sí. La mujer es Kamala Harris, que está con Biden. Ellos se hisoparon y están perfectamente bien. Bueno, la Constitución lo dice, ¿no? Supongo que de cualquier manera define el Partido Republicano, pero la Constitución dice que bueno, que el candidato sería quien es candidato a vicepresidente. Uh-huh. Incluso creo que está previsto en la Constitución, de haber una facilidad, sube el presidente, como pasó, por ejemplo, en el caso de Kennedy, ¿no? Que, uh-huh. que asumió su vicepresidente ahí con el cuerpo arriba del avión, todo lo hemos visto en películas eso, ¿no? Sí. Mike Pence, que es una persona ultra conservadora, ultra religiosa, pero tiene
algo que es bueno, ¿no? Fue gobernador de Indiana, muy exitoso, lo cual le da gobernabilidad, ¿no? O sea, no es un iniciado ni un preparado. Lo que pasa es que, claro, la figura de Donald Trump, un animal político mediático, obviamente acapara todos los flashes y por ahí queda un poco rezagado en cuanto a la a las luces, ¿no? A las grandes luces. Claro. Mauricio, te agradecemos mucho, como siempre, y la gran disculpa, y de corazón. Tranquilo. Estás en el auto y de allí nos está haciendo la nota gratis. Porque estoy armando la carpa, muchachos. Y hoy no hace tanto frío, les cuento que vine hace 2 semanas y me tocó 0 grados para dormir la primera noche. Que eso está en el otro. Uno viene preparado, pero no para 0 grados, o sea. Sí, sí, sea, claro, mucho complicado. Frío. Bueno, pero bueno, acá a Nueva York, la ciudad de Nueva York, todo el mundo conoce la ciudad de Nueva York, los rascacielos, el Empire State, la Estatua de la Libertad, pero el estado de Nueva York, que es grande como la provincia de Buenos Aires, tiene de pronto los paisajes más lindos del mundo, porque tiene playas, está lleno de lagos, está lleno de cataratas, está lleno de bosques, y realmente es un lujo andar justamente por el estado de Nueva York. Qué si algún día vienen, piérdanse 2 o 3 días en la ciudad, pero después recorran en auto porque vale la pena. Bueno, muchas gracias, Mauricio, muy amable, ¿eh? Muchas gracias, muy amable. Les mando un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias.